Procedemos ahora con la ponencia que se llama Aislamiento de bacterias resistentes a metales pesados de lechos de minas. Lo presenta César Díaz Pérez y apoyado también con, bueno, participando en el trabajo, Patricia Castro Moreno, Blanca Estela Gómez Luna, Juan Carlos Ramírez Granados, Mauricio Naúm Chávez Avilés y Lenin Sánchez Calderón. Adelante, César. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Así es. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, voy a presentarles el trabajo como ya lo mencionaba el presentador, aislamiento de bacterias resistentes a metales pesados de lechos de Midas. Presenta su servidor. Este trabajo es parte de un proyecto en el cual estamos analizando el potencial biotecnológico de cepas bacterianas y, perdón, de microorganismos aislados de sitios contaminados, el cual está, como digo, es una colaboración entre la Universidad de Guanajuato, donde yo soy parte, la Universidad de Zacatecas, la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo y la Facultad de Estudios Superiores Unidad de Iztacala, la de UNAM. Voy a empezar comentando que los metales pesados, los metales pesados están presentes en la corteza terrestre. Sin embargo, debido a las actividades humanas, muchos de estos han empezado a alcanzar concentraciones las cuales llegan a ser tóxicas para el entorno. Son tóxicos bueno, parte de la toxicidad de estos metales se debe a que estos pueden entrar a las células debido al mimetismo molecular con otros macronutrientes. Por ejemplo, el cromato se parece mucho al sulfato y así es como entra la célula. Estos metales pesados actualmente son un problema de contaminación ambiental debido a las actividades del hombre. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato es común utilizar el cromo, por ejemplo, para las actividades de tanería, en varios aspectos de la industria. Y, por ejemplo, en el estado de Guanajuato y en el estado de Zacatecas, históricamente han sido estados donde se extraen metales preciosos. Específicamente, el ejemplo más común es la plata. Zacatecas tiene una historia minera desde hace más de 450 años con la colonia. Por lo tanto, hay un gran número, se han catalogado más de 150 sitios con altas concentraciones de metales pesados en este estado. Para tratar de encontrar herramientas biotecnológicas para ver cómo subsanar estos problemas de contaminación ambiental, estos sitios son una gran posibilidad de reservorios de microorganismos resistentes a este tipo de contaminación. En nuestro grupo de trabajo, por ejemplo, se han hecho algunas bibliotecas de microorganismos aislados de suelo alrededor de plantas que son resistentes a metales pesados, por ejemplo. El doctor Lenín Sánchez Calderón tiene una colección de 135 organismos de bacterias endófitas aislados de estos suelos. Estas bacterias han visto que se han encontrado bacterias que son cepas bacterianas resistentes a arsenito, arseniato, cobalto, cromo, cadmio, mercurio, cobre y zinc. Sin embargo, como les comentaba, hay un gran número de sitios todavía que están sin explorar en el estado de Zacatecas. Por lo tanto, parte de la colaboración con el doctor Calderón y los demás colaboradores del trabajo ha sido tratar de explorar el potencial biotecnológico de estos sitios, de los organismos que hay en estos sitios. Por lo tanto, nos planteamos en esta parte de este proyecto, derivado de este proyecto que les comentaba, el objetivo general de esta parte es aplicar un enfoque basado en técnicas de microbiología que nos permita aislar microorganismos resistentes a metales pesados, con la posibilidad de que puedan ser usados posteriormente en biorremediación, ya sea por malos organi estos organismos por separado o en conjunto con otros organismos como son las plantas. Primeramente, uno de los sitios de estudio que nosotros empezamos a explorar debido a la actividad minera debido a la actividad minera de la colonia, una de las formas de que se contaminaban los lechos de los ríos y de las presas era que se des, lo que se minaba, el material que se minaba en las, valga la redundancia, de las minas,
los desechos pues, se agregaban a los ríos o directamente empresas alrededor de las minas. Esto dio lugar a que los lechos de los ríos empezara a ver este tipo de formaciones como las que vemos aquí. Esto es la presa del Bote. En el municipio de Zacatecas, estas son sus coordenadas. En trabajos previos, debido a la orografía y a la y a la y al tipo de plantas que había en esta región, se lograron identificar cinco sitios, los cuales se nombraron sitio 1, sitio 2, sitio 3, sitio 4, sitio 5. Nosotros, para hacer la colección de muestras de suelo, para a partir de ellas aislar microorganismos, tomamos y se hicieron cuadrantes en estos sitios, de los cuales se tomaron muestras de suelo, 1 litro, 5 muestras de suelo, 5 muestras de 1 litro de suelo, las cuales se juntaron en una mezcla y se llevaron al laboratorio. Este suelo se aisló en la temporada de verano y posteriormente, bueno, y seguimos en planes todavía para después, en época de invierno, y volver a ir a este lugar. Las muestras de suelo se llevaron al laboratorio en condiciones de baja temperatura. Estas muestras de suelo, mediante diluciones seriadas, se hizo primero un aislamiento de los microorganismos que había en estas muestras. Se procedió a un primer escrutinio para aislar organismos que fueran resistentes a los metales pesados. Después procedimos a estos organismos determinar la concentración inhibitoria en diversos metales pesados, los cuales voy a hablar en un momento. Posteriormente, algunos organismos que nosotros veíamos de interés debido a su resistencia, procedimos a hacer pruebas de susceptibilidad para tener una buena caracterización de estos organismos en relación a su resistencia a los metales pesados. En el escrutinio, ¿qué fue lo que encontramos? Bueno, nosotros hicimos diluciones seriadas de todos los sitios, de los sitios que les comenté, desde el sitio 1, sitio 2, sitio 3, sitio 4, sitio 5. Esto se hizo en agar nutritivo debido a que ya tenemos experiencia de que este medio no interfiere con la resistencia al metal, como sí sucede con otros medios de cultivo. Nosotros encontramos crecimiento bacteriano desde 10 a la menos 3 a la 10 a la menos 5. Esto no es raro, ¿por qué? Porque los metales pesados hacen que la diversidad microbiana disminuya grandemente. Nosotros hemos, por ejemplo, si tomáramos una muestra de suelo sano, encontraríamos microorganismos inclusive en diluciones hasta de 10 a la menos 10, pero eso no ocurre con suelos contaminados. Encontramos una gran variedad de microorganismos. Nosotros tomamos los organismos, específicamente nosotros queríamos enfocarnos a las microorganismos con morfología bacteriana. Entonces nosotros seleccionamos estos. Los demás microorganismos se quedaron dentro de nuestra colección para trabajos posteriores. Vimos que estos microorganismos tenían una gran variedad de las variedades que ya nosotros, bueno, las variedades comunes, cocos, bacilos, cocobacilos, algunos espirilos, etc. Encontramos una gran variedad de organismos, tanto gran positivos como gran negativos. Una vez que nosotros tuvimos una colección de aislados de este sitio, procedimos a hacer el escrutinio para encontrar a los microorganismos que fueran resistentes a metales pesados. Para hacer este escrutinio, lo que hicimos fue en cajas de Petri adicionadas con distintas concentraciones de 7 metales pesados, como son arsénico, arsenito, arseniato, cobalto, cromo, cobre, zinc, zinc y mercurio. Aquí nada más muestro las cajas crecidas en arseniato, cobalto, cromo, cobre y zinc. Pusimos a crecer a los microorganismos y vimos cuáles de ellos lograban sobrevivir en concentraciones de estos metales pesados. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Encontramos de aproximadamente, aparte empezamos con más de 150 cepas y logramos ver que 81 de estas eran resistentes en al menos un metal pesado. 68 de estas De estas, de estos aislados fueron resistentes a 2 metales pesados y 32 fueron resistentes a más de 3 metales pesados. Esto nos lleva a concluir que tenemos un gran número de bacterias, al menos 32, que son multiresistentes a diferentes metales pesados. Una vez que teníamos estas cepas, nosotros procedimos a hacer la caracterización de la resistencia mediante la concentración mínima inhibitoria. Seleccionamos las cepas que vimos que tenían mayor resistencia y voy aquí las cuales se las voy, bueno, perdón, por resumen, en el resumen nosotros encontramos del sitio 1 que tiene el suelo es de pH 5, 32 cepas resistentes, del sitio 2
cuyo pH es de 5, 10 aislados resistentes del sitio 3, cuyo pH es 5, 12 cepas resistentes del sitio 04, cuyo pH de suelo es 5, 18 aislados resistentes y del sitio SL01, cuyo pH es 4, 9 cepas resistentes. Hay que hacer la aclaración que este sitio SL01 fue bastante complicado encontrar condiciones de crecimiento porque las cepas tardan bastante más en crecer y aparte del sitio que donde había menor concentración de vegetación, además en ese sitio prácticamente no hay vegetación. Lo cual nos que actualmente estamos haciendo análisis del suelo para verificar qué otros metales pesados están presentes aparte de los ya reportados como es el arsénico y el plomo. Tuvimos entonces, como les comentaba, 81 aislados con morfología colonial diferencial, los cuales eran resistentes o multiresistentes a estos metales pesados. Nosotros, como les decía, probamos 7 diferentes metales, arsénico en su forma de arsénito y arseniato, cromato, cadmio, mercurio, cobalto, cobre y zinc. Nosotros vimos, aquí probamos, les muestro solamente 7 de 6 aislados, los cuales fueron los que encontramos con una mayor resistencia. El aislado S0102, que es resistente a arsénico, cromo, cobalto, mercurio, cobalto, perdón, cadmio, mercurio, cobalto, cobre y zinc, igual S0102, LS01042, S1052, S107 y S108. Cabe resaltar que nuestro primer enfoque, debido a que en el estado de Zacatecas ahorita tenemos un problema debido a la extracción de agua, aparte, se está extrayendo agua la cual está altamente contaminada con arsénico y aparte ya en la ciudad se ha encontrado en muestras de ciudad en distintas zonas, concentraciones altas de arsénico. Nos enfocaremos en las cepas que eran resistentes a arseniato. Específicamente la cepa 0105 vimos que era la que tenía una mayor resistencia tanto a arsenito como a arseniato, pero también era resistente a los demás metales pesados probados. Nosotros entonces procedimos a hacer de esta cepa la caracterización en medio líquido. Cuando uno trabaja en medio sólido, como se hizo aquí la concentración inhibitoria, el medio no está en contacto directo con la cepa y por lo tanto la cepa vemos que resiste en concentraciones muy altas. Además, hemos visto que los helados microbianos empiezan a producir biofilm, empiezan a producir otros mecanismos de defensa, lo cual hace que el metal pesado no esté entrando en contacto con la cepa, por lo tanto las concentraciones, digo, son tan altas. Para ver más a detalle cómo si estos organismos son resistentes y qué tanta concentración pueden, bueno, más bien, ver el verdadero efecto del metal pesado, entonces se hacen pruebas en medio líquido para que el metal esté en mayor contacto con los aislados. Esto se hace con, nosotros lo hicimos con estas curvas de susceptibilidad, donde ponemos concentraciones crecientes del metal y vemos el porcentaje de crecimiento. Nosotros vimos probado con arsenito que la cepa tenía un comportamiento peculiar. Por ejemplo, cuando no tiene arsenito, tenemos lo cual es el punto de 100% de crecimiento, lo tomamos como punto cero. Vemos que en concentraciones bajas vimos un mayor crecimiento, sobre todo en los puntos en concentraciones bajas de arsenito, vimos un crecimiento estadísticamente significativo, mayor. Las concentraciones que alcanza de resistencia son más o menos similares con organismos que se han catalogado como resistentes al arseniato, como Vibrofresh, que alcanza igual 2.000 micromolar o 2.000 milimolar de resistencia. También vimos que este organismo también resiste bastante bien el arseniato, con concentraciones similares a otros organismos ya reportados. Vimos también que resiste bastante bien el cromato en medio líquido, el cadmio, el arsénico y el cobalto, el cobre y el zinc. Nosotros entonces concluimos que esta cepa es multiresistente, que resiste las mismas concentraciones de metales pesados similares a los organismos ya reportados.
Nosotros entonces concluimos que se encontraron 81 aislados resistentes y 32 multiresistentes. La cepa S105 presenta la mayor resistencia al arseniato, perdón. Este aislado lo tiene una resistencia similar a organismos ya reportados anteriormente, reportados como resistentes. Y por lo tanto, además, este tiene un comportamiento no esperado confrontados a bajas concentraciones de arseniato. Este último comportamiento actualmente lo estamos explorando y estamos viendo una fuente de arsenito con la cual sea más pura, porque puede que el arsenito tenga trazas de otros componentes que puedan estar actuando como promotores de crecimiento, lo que se ya ha visto reportado anteriormente. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Este es mi correo de contacto. Excelente, César. Excelente trabajo, muy detallado, pues sobre todo que implica la complicación del trabajo en campo, ¿no? De ir a visitar cosas que están por ahí contaminadas y estar tomando muestras que no vayan a afectar al estudio y todo ese tipo de cosas. Sí, Tenemos por efectivamente, por aquí. eso tenemos la colaboración de varios, por ejemplo, el doctor Leonel Sánchez Calderón, que es experto y en este campo. Él ha hecho algunas colecciones desde hace tiempo en el estado de Zacatecas. Ah, qué bueno, qué bueno. Tenemos por aquí una pregunta. Adelante. Dice, ¿qué es lo que les da esa resistencia a las bacterias aisladas en metales pesados? Bueno, ahorita de estas baterías no sabemos, pero bueno, sí se ha estudiado, por ejemplo, la resistencia a arsénico, la resistencia a cromo, de acuerdo, por ejemplo, yo que ha sido parte de mi trabajo. Tenemos estas baterías tienen plásmidos, los cuales tienen genes que les ayudan a, ya sea ¿cómo se llama? A expulsar los metales. Tienen genes que le genes que producen proteínas que les ayuda a poder, a, les ayudan a que los cambien su estado de oxidación fuera de la célula para que ya no entren. Tienen los metales pesados, por ejemplo, una vez que entran, provocan este estrés oxidativo. Entonces se ha visto que también tienen muchísimo una mayor capacidad de resistir este estrés debido a que prenden sistemas, a que también tienen superóxido dismutasas, tienen catalasas que están acompañados en estos plásmidos. Supongo que eso lo han ido adquiriendo las bacterias como proceso Sí, no, evolutivo, ¿verdad? claro, es que los metales pesados están en la corteza, siempre han estado en la corteza terrestre. Entonces, desde que las bacterias han estado en estos nichos con concentraciones bajas, se han ido ¿cómo se llama? Pues al final de cuentas se han ido adaptando a medios donde ha habido concentraciones de metales. Interesantemente, por ejemplo, estos genes de resistencia no solo no van solo, no ven, no vienen solos, en estos megaplásmidos también vienen acompañados de genes de resistencia a antibióticos. Precisamente la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el índice de riesgo de estas bacterias para la salud humana? Índice de riesgo, por ejemplo, estas bacterias, ninguna, bueno, al menos con las que hemos, bueno, esto sí es peculiar. Hemos encontrado, por ejemplo, en trabajos previos por ejemplo, cuando yo estaba con otros colaboradores, hay bacterias que son infecciosas que se han encontrado en pacientes, por ejemplo, de fibrosis quística, pseudomonas que se han encontrado en pacientes de fibrosis quística que también resisten metales pesados. Entonces, porque estos propiopláminos, como les comentaba, si tienen una gran, ¿cómo se dice? Proporcionan una gran capacidad metabólica a los cepas que los contienen. Estas bacterias son patógenas, no, estas bacterias están en suelo. Ninguna de ellas que las que hemos encontrado, bueno, al menos yo no tengo conocimiento de alguna bacteria de suelo la cual he encontrado que sea de las que hemos estado estudiando que haya provocado patogenicidad. Ok. Pues excelente presentación. Te agradecemos mucho tu participación. Vamos a Gracias. hacer llegar por correo electrónico la constancia correspondiente. Y bueno, invitamos a que te quedes aquí con nosotros al cierre de la sesión y del Muchas evento, gracias. porque ya terminamos en un ratito más. Gracias.